Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. ¡Que se vea la alegría! Vamos a ponernos contentos porque Claudia. Vamos a recibirla, vamos a recibirla con mucha alegría. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Ya viene por ahí en la entrada. Por ahí la recibimos a todos los compañeros que por ahí ya están de cerca saludándola, apapachándola en ese día. La hemos esperado y por fin está con nosotros y estamos contentos. Cumbia. ¡Que se vea esa alegría, compañeros! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Claudia con la gente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Claudia con la gente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Claudia con la gente! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! 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 Ya viene llegando nuestra compañera, ya viene llegando la doctora Claudia, ya viene llegando nuestra amiga, amiga de Oaxaca, amiga del Istmo de Tehuantepec, amiga de toda esta hermosa región que es el Istmo. Amiga de Oaxaca, por fin ya está con nosotros. La recibimos con los brazos abiertos, la recibimos con mucha alegría, la recibimos con mucha emoción. Esa emoción que nos caracteriza, esa alegría que es nuestra y que la compartimos en ese día con todos y cada uno de los compañeros presentes. Ya está aquí la doctora Claudia Sheinbaum. Ya está aquí la doctora y estamos contentos. Estamos contentos, estamos de fiesta. Aquí el Istmo de Tehuantepec está de fiesta. Aquí Oaxaca está de fiesta. Porque estamos contentos que pueda estar con nosotros el día de hoy. La recibimos con mucha alegría, la recibimos con mucha emoción. Y así la saludamos. Así la saludamos, ahí está pasando. Por ahí saludando a los compañeros. Así la recibimos a la doctora. ¡Fuerte el aplauso, que se escuchen esas palmas! ¡Que se escuchen esas palmas! Vamos a ponernos contentos porque Claudia va a ganar. Claudia tiene fortaleza, Claudia viene a transformar. Ya viene llegando, compañeros, ahí viene. Ahí viene la doctora Claudia Sheinbaum, amiga del Istmo de Tehuantepec, amiga de Oaxaca, amiga de todo México. Ahí viene llegando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La recibimos, la recibimos. Con mucha alegría, la recibimos porque esta es la fiesta de los isleños, esta es la fiesta de Oaxaca, esta es la fiesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos contentos de poder recibirla. Ahí viene, fuerte el aplauso, que se escuchen esas palmas y las porras. Es un honor estar con Claudia hoy, es un honor estar con Claudia hoy. Está más cerca, ya se viene acercando la doctora Claudia Sheinbaum. Ya en unos instantes más estará con nosotros aquí arriba del templete para que todos la podamos ver y escuchar el mensaje que nos trae en esa tarde. Y por eso estamos de fiesta en este lugar. Por eso estamos alegres, estamos contentos porque recibimos a una gran mujer, a una gran compañera. Y por eso estamos contentos, estamos alegres en este día. Tiene sucia, Claudia tiene alegría. Sale tus problemas, que lucha mucha economía. Claudia, mi padre.
escuche fuerte, que se escuche fuerte, ambos lados, que se escuche a una sola voz. Claudia, 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 Claudia. Aquí está nuestra compañera, ya está nuestra compañera cerca, está la amiga de todo Oaxaca, está la amiga de todo México, por fin ya está con nosotros y estamos contentos, estamos felices de poder recibirla en esta tarde, con esa alegría de aquí del Istmo, de todas las comunidades, de la parte de la costa, la parte de la zona húmeda, la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, aquí en la zona centro, por supuesto, la recibimos con mucha emoción, con mucha alegría, ya está con nosotros, es un honor estar con Claudia hoy. 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 Se ve, se siente Claudia con la gente. Se ve, se siente Claudia con la gente. Se ve, se siente Claudia con la gente. Que se escuche ese ánimo. Ahí viene la doctora. Ahí viene nuestra amiga. Ahí viene nuestra compañera. Estamos contentos de poder recibirla. Ya está con nosotros. Ya viene llegando. Ya está arribando a este lugar. Que sienta esa alegría. Que sienta esa energía. Que sienta ese ánimo. ¡Ánimo! ¡Esa bulla! La recibimos con esa alegría, la recibimos entre aplausos y gritos, así la recibimos, porque estamos contentos de que esté con nosotros en esta tarde, estamos contentos de que esté con nosotros compartiendo este día tan especial y pueda compartirnos unas palabras, la escucharemos de manera atenta, porque estamos convencidos que es nuestra próxima coordinadora de la defensa de la transformación, estamos convencidos y por eso hoy nos dimos cita aquí para estar contentos y alegres con ella, poder compartir con ella en ese día la alegría del Istmo de Tehuantepec, la alegría de Oaxaca, porque así somos alegres, somos felices, y en esta tarde lo compartimos. Ya está arribando la compañera, ya está llegando la compañera, en unos instantes más ya estará con nosotros en Tehuantepec. ¡Arriba el Istmo de Tehuantepec! ¡Arriba el Istmo! ¡Arriba Tehuantepec! Chihuitán, Santa María Petapa, Santa María y Santo Domingo Petapa, Unión Hidalgo, presente, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Santo Domingo, Zanatepec, en la zona oriente, Chahuite, Oaxaca, San Pedro, Tapanatepec, Ixhuatán, Ixhuatán presente, El Espinal también. Saludamos al Espinal, a Ixtaltepec, a todos los compañeros de Comitancillo, a todos estos compañeros de este lado, por supuesto en la sierra, los compañeros de Quevedo de Humboldt, de Santiago La Chiguiri, a todos los de este lado también saludamos a Jalapa del Marqués, presentes en esa fiesta de todos los ismeños, a Santa María y San Miguel Chimalapa, presente. San Miguel de Puerto, Tenango, Comitancillo, Guamelula, Diego Lani, Santiago Azcapotzalco. ¡El ánimo, Santiago Azcapotzalco! ¡Santa María Huatulco! ¡El grito de Santa María Huatulco! ¡El ánimo, familia de ese lado también, por supuesto! Saludamos a Santa Cruz, Tagolaba, San Gertrudis, Miramar, El Carrizal, Rico Moreno, Rincón Viejo, allá por Petapa, saludos a todos nuestros amigos de Tuxtepec, presentes. Y ahí viene la doctora, ya está arribando cada vez más cerca, cada vez con nosotros. Gritamos a una sola voz y así la recibimos. ¡Claudia! 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 Y cada vez más fuerte, compañeros, ahí viene llegando. Vamos a
Y ahí viene nuestra compañera Claudia Selman. Ahí se viene acercando, saludando a cada uno de los compañeros presentes ya. Es así como recibimos pues a la compañera Claudia, que se vea ese ánimo. Y ahí está más cerca. A ver a los compañeros de aquí al frente. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Y ahí está, está a escasos pasos de este templete. Ya va llegando y se siente la energía de este lado, porque estamos contentos, estamos felices de que esté con nosotros en esta tarde. Ahí viene llegando ya, está a unos pasos y la saludamos con alegría, la saludamos con mucha emoción, porque está con nosotros en esta tarde, porque está con nosotros la doctora Claudia Selman Pardo. Ya llegó y está con nosotros y estamos felices. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Vamos a ponernos contentos, porque Claudia va a ganar. Claudia tiene fortaleza, Claudia viene a transformar. Vamos a ponernos contentos, porque Claudia ya se cansaron. Vamos a gritar fuerte. Claudia, 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 Claudia. Ahí está nuestra compañera, ya se va acercando, ya está con nosotros. Ya está con nosotros en esta tarde y nos sentimos contentos, nos sentimos felices porque está una amiga del Istmo de Tehuantepec, está una amiga de Oaxaca y estamos contentos. ¡Una bulla! Ese ambiente de fiesta, familia, amigos, ese ambiente de fiesta, porque estamos de fiesta aquí en Santo Domingo, Tehuantepec. Estamos recibiendo a la compañera Claudia Selman Pardo. Ya está con nosotros y estamos contentos, que la escuche la doctora Claudia, que estamos contentos en esta tarde. Es un honor estar con Claudia hoy. 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 Estamos contentos. Ya la vimos. Ya está cerca. ¿Y qué creen? ¡Qué hermoso vestuario trae la doctora Claudia Selman Pardo! ¡Arriba el Istmo de Tehuantepec! ¡Arriba Oaxaca! ¡Arriba Oaxaca! ¡Arriba el Istmo de Tehuantepec! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! Ya viene la doctora, ya viene nuestra amiga, ya viene nuestra compañera, ya va llegando, ya está aquí cerquita. Y así la saludamos con alegría en esta tarde, así la recibimos con mucha emoción. Estamos contentos, ahí está, por supuesto, saludando a cada uno de los compañeros. Ahí está la doctora, saludando a cada uno de los compañeros que están presentes en este día. Y están contentos también, felices. De esta fiesta oaxaqueña, de esta fiesta esmeña, porque está con nosotros la doctora Claudia Selman Pardo. Ya está por subir al templete, todos a una sola voz. ¡Claudia! ¡Claudia! Aquí está con nosotros. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Que se escuchen esas palmas. Que se escuchen esas palmas. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya está con nosotros la doctora Claudia Selman Pardo. Ya está con nosotros nuestra amiga,
Ya está con nosotros nuestra compañera y comparte con nosotros en ese día tan especial con todos los ismeños, con todos los oaxaqueños, la alegría de estar aquí y poder estar con ella. Vamos a brindarle todo nuestro apoyo a una sola voz. ¡Claudia! 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 ¡Que se escuche fuerte! ¡Ya se cansaron! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Fuerte! Vamos a presentar a cada una de las personalidades que nos acompañan y presiden este evento. Vamos a brindarle un fuerte aplauso y con cariño, fuerte, fuerte, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se encuentra presente con nosotros. También se encuentran presentes con nosotros los jóvenes Vini Nachawi, presentes también en esta tarde. Saludamos a la cantante ismeña Miroslava Ferra. También se encuentra con nosotros la señorita Karen Lisset Cortés Bolaños, reina de la vela sandunga. A continuación, escucharemos mensaje de bienvenida a cargo de la cantante ismeña Miroslava Ferra. Si al cielo subir pudiera, sandunga mamá, por Dios, las estrellas te bajará, cielo de mi corazón. Ay, sandunga de oro mamá, por Dios, sandunga tú eres tehuana, mamá de mi corazón. Doctora Claudia Sheinbaum, bienvenida a la tierra de la inmortal sandunga. Bienvenida al Istmo de Tehuantepec. Sea usted bienvenida, es un honor recibirla en nuestra tierra. La tierra en donde la cultura y la tradición se mantienen vivas y así será hasta que muera el sol. Tierra de mujeres y hombres trabajadores, en donde la mujer siempre ha desempeñado un papel preponderante en la sociedad y dentro de la economía familiar. Hoy es tiempo de mujeres, mujeres comprometidas consigo mismas, con sus familias y con la sociedad. Es por eso que las mujeres ismeñas nos identificamos y nos sentimos respaldadas por usted. Doctora Claudia Sheinbaum, bienvenida al Istmo de Tehuantepec. Mensaje de empoderamiento de las mujeres por la reina de la vela sandunga, la señorita Karen Lisset Cortés Bolaños. Buenas tardes a todos los asistentes. Doctora Claudia Sheinbaum, espero que su visita en Santo Domingo, Tehuantepec, sea de lo más confortante. Es para mí un honor como representante cultural dirigir unas palabras en este bello lugar que me ha visto crecer y cuyo legado cultural sigue vigente. Tehuantepec
se caracteriza por su riqueza cultural, la cual palpamos día con día, gracias a las mujeres tehuanas, pues ellas son importantes dentro del desarrollo económico, no solo de Tehuantepec, sino de toda la región del Istmo. Con sus manos, transforman la materia prima en productos diversos que se comercializan dentro y fuera de la región. Ellas son artesanas, creadoras de la vestimenta que maravilla el mundo. En sus bordados narran el arte vivo, la tradición, la cultura e historia que nos da identidad. Pero no olvidemos que estas mujeres también son dadoras de vida, madres de grandes personajes que han aportado a la historia de Tehuantepec. Son portadoras de la tradición oral, haciendo que esta riqueza cultural no se pierda. Y si hay algo que caracteriza a la tehuana, es su valentía, la fuerza, es el pilar, ya que ese coraje la ha catalogado como la matriarca de la familia y ha venido luchando por ser escuchada, por buscar siempre la igualdad y ser reconocida por su gran labor. También debemos mencionar a las jóvenes tehuanas, las cuales buscan la realización de sus sueños para mejorar su contexto sociocultural, modificar sus realidades para conseguir mayores espacios de participación social donde puedan ser escuchadas y buscar avances en temas de igualdad y equidad. La tehuana es admirada por su elegancia, es emblema de la mujer fuerte y trabajadora que sabe fusionar el pasado con el presente. A lo largo de la historia, la mujer así ha sabido resolver las problemáticas que se le presentan de acuerdo a sus necesidades y a su entorno, desde nuestras abuelas, de las que heredamos el conocimiento, de nuestras madres que nos enseñaron a ser valientes y a salir de nuestra zona de confort, para que jóvenes como yo continuemos con la lucha, continuemos con esta revolución de donde se reivindique nuestra participación en la vida social, laboral y política de nuestro país y heredar escenarios justos a nuestras futuras generaciones. Debemos seguir luchando por un lugar en donde la igualdad de género sea una de las bases esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Hoy es una ocasión importante de tenerla aquí con nosotros y así soñar juntos con la posibilidad que se nos presenta de acompañarla en esta travesía rumbo a la presidencia de la República. Usted, que es una mujer con trayectoria, visión y experiencia, tiene las manos de abrir esas puertas que la historia nos ha cerrado. Nuestra participación será un compromiso para hacer historia y así lograr que se convierta en un ejemplo que marcará un antes y un después en la historia de todos los mexicanos. Y en especial, para cada niña que habite este extenso territorio nacional, para que nunca olviden aspirar a grandes cosas y crear un lugar en donde nuestros sueños sean más grandes que nuestros miedos. Enhorabuena, doctora, que todos sus propósitos se cumplan, pues su triunfo será el triunfo de todas. Gracias. Hoy está presente con nosotros una madre, abuela, científica, humanista y maestra. Fue jefa delegacional en Tlalpan y la primera mujer electa para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Una incansable luchadora social y que siempre ha defendido las mejores causas al lado del presidente López Obrador, por lo que
pero lo que más la define es el profundo amor que le tiene a su patria y por el pueblo de México. Esta mujer de principios y valores será la primera coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación, para que podamos tener una continuidad verdadera y con sello propio. Escucharemos el mensaje por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Les voy a decir, es un honor estar aquí en el Istmo. Es un honor estar en Tehuantepec. Muchas gracias a todos y a todas. Cuando venía para acá, unas compañeras me dijeron, vístete de Tehuana. Y para mí es un orgullo, un privilegio vestir estas prendas, por muchas razones. La primera es porque en las mujeres indígenas de nuestro país está nuestra raíz. Se habla, por ejemplo, de lengua madre. Y es así porque las madres la transfieren a sus hijas, a sus hijos, y a su vez nuevas madres las vuelven a transferir a sus hijos. Pero además, las mujeres del Istmo, las mujeres tehuanas, son fuertes, son guerreras, han hecho historia para sus hijos, para sus familias y hacen historia para nuestra patria. Así que es un orgullo vestir estas prendas, es un privilegio. Se los agradezco enormemente. ¡Que viva Tehuantepec y que viva Oaxaca y que viva México! ¡Viva el Istmo! Desde aquí también, aunque gobierno es gobierno y partido es partido, quiero enviarle un saludo al gobernador de Oaxaca, a nuestro compañero Salomón Jara. Oaxaca ha luchado por muchos años. Aquí en el Istmo fue la primera vez que hubo un presidente municipal que venía de la izquierda en Juchita. Quisieron hacer fraude muchas veces, pero el pueblo de Oaxaca siempre salió adelante, y particularmente los pueblos del Istmo. Y hoy ha iniciado la Cuarta Transformación también en este bello estado de Oaxaca. Y por eso estamos muy contentos y contenta de estar aquí con ustedes. Quiero decirles que llevo recorriendo el país, cumplo con esta semana ya 8 semanas de recorrido por nuestro México. Y es emocionante ver en cada rincón de la patria hay felicidad, hay orgullo por el momento histórico que estamos viviendo. Hoy tenemos un presidente que es quizá el presidente más querido por su pueblo en la historia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer estuvo por aquí y donde está el día de hoy, le enviamos un cariñoso saludo y siempre vamos a decir, es un honor estar con Obrador. Nuestro movimiento viene desde hace tiempo. Le llamamos el movimiento de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. ¿Y por qué? ¿Por qué es de la Cuarta Transformación? Porque es de la misma magnitud que otras transformaciones que ha vivido nuestro país. Y seguramente ustedes me van a ayudar a decir cuáles son esas transformaciones. La primera transformación
la independencia de México, que nos hizo nación soberana e independiente después de 300 años de colonia española. Se vivió dificultades, guerras, pero triunfó el pueblo de México construyendo esta gran nación. ¿Cuál es la segunda transformación? La reforma. ¿Quién es el gran héroe de la reforma? Un indígena zapoteco que hizo historia, y que no solamente hizo historia en nuestro país, sino se le llamó muy pronto el benemérito de las Américas. La reforma separó la iglesia del Estado y construyó un país civil, un Estado civil. También hubo guerras y después la invasión francesa con el apoyo de mexicanos traidores a su patria. Y después de ello vino la tercera transformación. ¿Cuál es la tercera? La Revolución Mexicana, que logró distribución de tierras, que hizo justicia y que inicia ahí la historia por la democracia en nuestro país después del porfiriato. Vino la Constitución del 17 y después quien consumó la revolución, que fue el general Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, el reparto de tierras. Después no había habido una transformación tan importante. Por 36 años, los últimos años en México, se instaló un modelo que privatizó todas las empresas de la nación, que quiso destruir a Petróleos Mexicanos, que tanto esfuerzo había costado al pueblo de México, que quiso destruir Comisión Federal de Electricidad, que vendió y concesionó terrenos, minas en nuestro país. Un gobierno que estaba vinculado con un grupo de poder en México, que se enriqueció a costa del pueblo de México, generando una enorme pobreza y desigualdad. Vivimos un fraude electoral en el 2006, una compra de voto masiva, otro fraude en 2012. Impusieron la reforma energética, pero en el 2018 el pueblo de México dijo: basta, es hora del pueblo de México, con un gran dirigente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho una hazaña impresionante en estos 4 años y medio. Están por cumplirse 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes venimos de la lucha desde hace tiempo, parece que se nos fue muy rápido este periodo. Pero así como pensamos que fue rápido, las profundos cambios que ha habido en nuestro país, hay que recordarlos siempre. Porque hoy todos los adultos mayores tienen una pensión universal. Eso es, pocos países en el mundo lo tienen. Y hoy todos los jóvenes de preparatoria pública tienen una beca, la beca Benito Juárez. Y estudiantes de escasos recursos, desde primaria hasta universidad, tienen becas. Y en todo el país, particularmente en el sureste, se siembra vida con el programa Sembrando Vida. Imagínense, es el programa de reforestación que apoya a los campesinos más grande que haya en cualquier lugar del mundo. Histórico. Y además se apoya a los jóvenes, con jóvenes construyendo el futuro, y se apoya a madres trabajadoras, y además se construyen obras que parecían un sueño
el Tren Maya a nuestro país, 1.500 kilómetros de tren construidos en 4 años. Lo dijo en su momento el presidente. Parecía un sueño y ya se va a inaugurar en diciembre de este año. El tren transísmico interoceano. Ayer estuvo el presidente de la República aquí. Se está ampliando el puerto de Salina Cruz y ya este año va a recorrer el primer tren toda la vía por el Istmo de Tehuantepec para llegar a Coatzacoalcos. Y yo no sé si ustedes saben, pero entre Veracruz y Oaxaca va a haber 10 polos de bienestar donde se van a instalar fábricas de distinto tipo, manufacturas, que van a generar no solamente empleo, sino bienestar, que es lo que es la esencia de por qué estamos luchando. Pero así como el transísmico, como el Tren Maya, está la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, y hay puertos por todo el país, y se construyen carreteras por todo el país, como la de Puerto Escondido a la ciudad de Oaxaca, que tenía años prometiéndose y que no se cumplía, pues también lo va a cumplir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en medio de todo eso se rescata Pemex, se rescata Comisión Federal de Electricidad, el litio, que es un mineral del futuro, se nacionaliza, se hace de todas y de todos los mexicanos. Y se construye la planta solar más grande de América Latina en el norte de nuestro país. Y se hace el Plan Sonora. Y resulta que con todo ello, acaba de salir un estudio que 8 millones de mexicanos salieron de la pobreza a pesar de la crisis de la pandemia. Y además se han reducido las profundas desigualdades. Antes, en 2016, había 21 veces de diferencia entre los que más tenían y los que menos tenían, y se redujo a 15 veces. Y el objetivo es seguirlo reduciendo y seguir sacando a todos los mexicanos y mexicanas de la pobreza. Por eso yo les pregunto, ¿ha cambiado México? Les pregunto, ¿ustedes quieren que continúe la cuarta transformación? ¿O quieren que regresemos al pasado? A ver, levante la mano quien quiera que continúe la cuarta transformación. ¿O quieren que regrese el avión presidencial? ¿O quieren que regrese el Estado Mayor presidencial? ¿O quieren que desaparezca la pensión a adultos mayores? Porque les voy a decir algo, ¿eh? Del otro lado, en el otro bloque, el opositor que ya no sabe ni qué decir ni cómo hacerle, ellos no quieren ni creen en los programas sociales ni en los derechos de los mexicanos y mexicanas. Ellos creen que una persona no tiene recursos económicos o no ha podido salir de la pobreza porque es flojo. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Es un problema de un sistema que no ha permitido generar bienestar. Durante años México se vendió al mundo por tener mano de obra barata. Imagínense cómo es posible. No por nuestra riqueza cultural, no por nuestra riqueza de recursos naturales, no por nuestra gente, sino por la mano de obra barata. Por eso, el pasado quedó en el pasado. Y lo que queremos es que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual decidí participar en la encuesta. ¿Sí saben cuál encuesta?
Levanten la mano quien sabe que va a haber una encuesta. Algunos no levantaron la mano. Les voy a platicar muy rápido. Nuestro movimiento, en donde está más allá de los partidos políticos, porque somos un movimiento social, pero nuestro partido Morena, junto con el Partido Verde y el del Trabajo, decidimos hacer una encuesta en nuestro país para determinar, ahora que está por culminar su trabajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no su legado, sino sencillamente su momento en la presidencia de la República, la encuesta es para decidir quién va a continuar la tarea de coordinación de la defensa de la transformación. Esa encuesta se va a llevar a cabo a finales de este mes, principios de septiembre. No es una votación. Van a llegar a preguntar en algunas casas de todo el país quién quieren que coordine la defensa de la transformación. Pues les voy a decir algo. Aquí entre nos es un secreto a voces. Llevamos un año arriba en las encuestas. Y la razón por la que nos ha dado la confianza el pueblo de México es porque para nosotros el movimiento de transformación no va de la boca para afuera, sino va de nuestro corazón hacia el pueblo de México. Nosotros siempre hemos luchado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde antes, desde los 15 años de edad, yo le di el apoyo, por cierto que aquí está la COSEI, le dimos el apoyo a los 16 años por la defensa del voto popular, desde aquella época, y luchamos en contra de los presos políticos y en contra de los desaparecidos políticos y por la defensa del derecho a la educación. Y como jefa de gobierno de la Ciudad de México, que acabo de dejar de ser jefa de gobierno para participar en la encuesta, hicimos un gobierno basado en los principios de nuestro movimiento. El principal principio, por el bien de todos, primero los pobres. El segundo es la honestidad. Y el tercero es la entrega al pueblo de México. Eso es la cuarta transformación, el humanismo. Como jefa de gobierno, le di beca a todos los niños y niñas de la ciudad. 1,200,000 niños y niñas tienen beca. Hice dos universidades públicas para que los jóvenes que no tenían manera de entrar a la universidad tuvieran educación de calidad. 40,000 jóvenes estudian en esas universidades, de forma gratuita, porque la educación es un derecho. Hice tres hospitales generales, porque la salud es un derecho. Hicimos obras públicas en drenaje, en agua, en movilidad, un teleférico urbano que lleva desde las montañas hasta el metro de la ciudad, de 10 kilómetros como una forma de transporte público, y un segundo piso, pero no para coches sino para trolebuses, donde se movilizan los más pobres de la ciudad. Y así hicimos parques, espacios públicos, y de la misma manera que hizo el presidente, porque todo lo que hizo el presidente endeudó al país. ¿Subió los impuestos? Pues en la ciudad tampoco subimos los impuestos, tampoco endeudamos la ciudad y gobernamos siempre con el corazón.
con el principio de disminuir desigualdades y erradicar la pobreza. Y un principio fundamental, los derechos del pueblo de México. Por eso no podemos regresar al pasado. Nosotros queremos la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir más educación pública, desde el preescolar hasta más universidades. Quiere decir consolidar el sistema IMSS-Bienestar para que haya salud pública, desde la prevención hasta la enfermedad más compleja. Nosotros queremos que haya acceso a la vivienda y vamos a dar continuidad a estas obras públicas que está haciendo el presidente, que van a permitir que haya dignidad y que haya desarrollo con bienestar en nuestro país. Ya vamos a regresar después a Tehuantepec como Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación y vamos a platicar ahí sí de todo lo que viene para Oaxaca y para nuestro país. Lo importante hoy es que no haya regresiones, que no haya pasos atrás en la transformación. Y la segunda razón por la que decidí participar en la encuesta es porque de los 6 que estamos participando, solamente hay una mujer. Y aquí yo les voy a preguntar a las mujeres tehuanas, ¿verdad que es tiempo de mujeres? Las mujeres gobernamos para todos y para todas. Y el problema es que durante años se nos relegó de la vida pública. Ahora con el presidente López Obrador, la mitad de su gabinete son hombres y la mitad mujeres. Igual aquí con el gobernador de Oaxaca, igual en todo el país, pero antes no sucedía así. Me contaba el otro día la gobernadora de Guerrero que el anterior gobernador de Guerrero tenía 20 secretarías, 19 hombres y una mujer. Y la secretaría era la secretaría de la mujer, pues ni modo que pusieran un hombre. Pero ahora es distinto. Ahora hay 10 gobernadoras electas en nuestro país. Recientemente, una maestra que ganó la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. Hoy nuestro movimiento gobierna 23 entidades de la República. Y hay más mujeres en el espacio público. Y lo que queremos es que las mujeres sigamos avanzando. Porque la violencia contra la mujer tiene que ver también con las profundas desigualdades que hubo durante mucho tiempo. Por eso decimos que también es tiempo de mujeres. Y decir que es tiempo de mujeres quiere decir que las mujeres podamos estar en el espacio que soñemos estar. Estamos viviendo un tiempo extraordinario en nuestro país. Extraordinario. Nosotros seguramente tenemos familiares, que tatarabuelos que participaron en la revolución. Mi padre, recuerdo que me decía cuando su padre lo llevó a dar recursos para la expropiación petrolera, porque todo el pueblo de México dio lo que pudo. Pues les voy a decir una cosa, lo mejor que le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, es que somos protagonistas de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y que hoy México está mejor que nunca, que estamos caminando en el camino del bienestar y del porvenir. Y va a dar otro ejemplo México al mundo, el ejemplo de que es tiempo de mujeres. Y ese ejemplo lo va a dar nuestro movimiento.
y le vamos a decir al mundo que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Podemos ser ingenieras, abogadas, policías, futbolistas, podemos ser bailarinas, podemos ser deportistas, podemos ser presidentas municipales, podemos ser diputadas, podemos ser senadoras. Y podemos ser... ¿No se oye? Como el INE no me deja decir esa palabra, podemos ser Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación. ¡Que viva Tehuantepec! ¡Viva! ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar con respeto el himno nacional mexicano. Invitamos a todos los presentes a que levanten las manos para la fotografía oficial. Invitamos también a las que se encuentran en el templete para poder mirar hacia el dron que estará tomando la imagen oficial.